Ahora sí que es el mejor momento en cada retroceso, buscar ese momento para ponerse en corto, súper claro, ¿vale? Y ahora esperamos exactamente lo mismo. Pues esperaremos que el precio cree esta liquidez a la derecha, que esto, más que una manipulación, fue una rotura. Estos mínimos, evidentemente, no han conseguido hacer su trabajo, es decir, no han tomado este máximo. El objetivo de este máximo sería tomar este mínimo débil. Entonces, esperaríamos para finales de este mes algo así. Este sería un posible punto de reversión. En el caso de que no hiciese esto, podría usar esta liquidez. Esto sería como el último punto de liquidez de esta pierna antes de romper estos mínimos. También podría hacer esto. Y en el caso de que viésemos que la demanda empieza a ser respetada y empieza a tener el control, pues ya podríamos concluir que esta nueva pierna bajista ha terminado y buscaríamos otra pierna impulsiva. Lo que pasa es que si se da esta primera opción, esta opción no es tan segura como esta. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que el precio use esta liquidez para subir, buscar liquidez más arriba y simplemente volver a bajar, tomar estos mínimos, como hemos hablado, y una vez haya tomado esos mínimos, sí que subir subiendo. Entonces, la gente tiene que tener en cuenta que la mejor opción para ponerse largo o corto es una vez se tomen los máximos o los mínimos. Si quieres ponerte corto cuando no se han tomado estos máximos o mínimos, lo puedes hacer. Si nos vamos a Nvidia, que ha sido uno de los runners de este mercado alcista, podemos ver este mínimo débil, igual que en el Nasdaq. Quizás cuando este mínimo débil sea tomado, podamos empezar a buscar largos y podamos empezar a concluir que esta pierna bajista sea concluida y volver a buscar otra vez el origen de una nueva pierna impulsiva. Por lo que yo haría en este caso sería monitorizar estas empresas como ve si tienen zonas de demanda fuertes y en caso de que no tengan ninguna zona de demanda fuerte, porque esto no es una zona de demanda fuerte, esto es una zona de demanda débil, ya que no ha hecho su trabajo, pues si es una zona de demanda débil, monitorizar los mínimos. Yo en este caso lo que haría sería en este mínimo poner una alarma y una vez alcanzase este mínimo, buscar mi breaker en H4 y mi punto de invalidación. Y aquí ya podría empezar a considerar entradas. En Google tenemos un caso distinto, porque nuestro último mínimo relevante es este. Esto es una zona de demanda y es una zona de demanda fuerte. Al ser una zona de demanda fuerte, es muy probable que el precio baje a esta zona de demanda y la respete y la use para seguir subiendo. Como no tiene liquidez a la izquierda, lo más seguro es que el precio intente manipular, intente crear esa liquidez a la derecha y la use para seguir subiendo. Entonces en Google lo que yo haría sería ponerme una alarma justo encima. Ninja de la vida, este ha sido un pequeño resumen con píldoras de nuestra última reunión de trading semanal de la comunidad. Mira el primer comentario de este vídeo para acceder a los próximos directos y también a la grabación de todas las reuniones anteriores de cada semana hacemos con Enrique y los otros miembros de la comunidad. Además, también tenemos video lecciones que son clases grabadas que te ayudarán a entender nuestro método de inversión en el que usamos conceptos como los que has visto aquí en este vídeo. Son conceptos de Smart Money Concepts, como el breaker, máximos y mínimos protegidos y recogida de liquidez y demás. De nuevo, para avanzarte al próximo movimiento, ya sea de mercado, de Bitcoin, de los índices, de los sectores o acciones que muestren liderazgo, solo debes mirar el primer comentario para unirte a nosotros.